pidieron que hablara un poco de cómo nació la Escuela Popular, el Cántaro. Creo que para hablar de eso debo ir un poco a mí, de dónde vengo, de dónde soy y qué me motivó para empezar con eso. Crecí en una ciudad en Capiatá, a 30 kilómetros de Asunción, ni muy lejos ni muy cerca, donde la palabra cultura era una palabra lejana y sin mucho sentido, donde los adolescentes, mis amigos de escuela, de colegio, nos pasamos viendo telenovelas porque no había qué hacer. Éramos una generación de jóvenes que la palabra cultura era ver cómo bailaban en festivales, algunas veces en los colegios, pero no teníamos acceso a una obra de teatro, no teníamos acceso a tocar un instrumento, a saber lo que era estudiar un idioma. Así llegué a los 20 años y me di cuenta que pasé toda mi adolescencia mirando la tele. No teníamos otra visión los jóvenes como yo. Y toda una generación de jóvenes hizo lo mismo. Cuando tuve 21 años, tuve la oportunidad de estar en el lugar indicado, en el momento justo, y conseguí que alguien me ayudara a ir a Francia a estudiar. Logré ir a Francia y fue algo así increíble para mí porque venía de una familia humilde, venía de trabajar en casas de familia, donde no pensaba que llegaría a eso. Tuve el privilegio de ir a estudiar allá, tuve el privilegio de recibirme y volver con una licenciatura en mediación cultural. Cuando volví dije, quiero hacer algo con un público de jóvenes, que era el mismo público que yo fui. Así que dije, quiero usar la cultura como herramienta de transformación social, de herramienta de conexión y de herramienta para pensar. Porque yo hasta los 20 años no pensaba. Tenía muy poca abertura, no. Tenía varios límites intelectuales de mismo para escribir y yo veía que esa realidad era la misma en mis amigos. La Escuela Popular es un lugar que hoy recibe a los chicos de Areguá los miércoles y los sábados, donde durante todo el año hay actividades. Hay talleres de artes, talleres de oficios y talleres de concienciación. Yo creo que la Escuela Popular es lo que me hubiera gustado hubiera en mi barrio cuando tenía 15 o 16 años. Y sé que si hubiera habido una Escuela Popular o un lugar donde ir, muchos de mis compañeros o amigos de escuela no estarían hoy en un supermercado trabajando como única opción de vida. Y creo que la escuela hoy cumple esa función. Vienen 300 chicos al año, donde tal vez no todos salgan pintores o no sé, pero sí salen con una conciencia temprana, no una conciencia de llegar a los 20 años y decir qué hago y buscar changa, sino pensar yo puedo ir a la universidad, yo puedo seguir otro camino diferente al de mi familia, yo puedo hacer algo diferente y puedo no conformarme a trabajar en una despensa o limpiar casas, sino que puedo hacer algo diferente. La Escuela Popular hace 5 años funciona. Tiene mucho, mucho trabajo, tiene muchas trabas. Y yo creo que, por más que aunque hubiera hecho una formación mucho más elevada en Francia, si no hubiera tenido esa experiencia personal de ser un público, de trabajar hoy con un público que era yo misma, nunca hubiera tenido tanto éxito. Porque no trabajamos con un arte divorciado de la realidad. Trabajamos con un arte que tiene que ver con la gente, que como ejemplo en la escuela a mí me enseñaron a escribir, a usar la M con manteca y no con mandioca. Yo no conocía la manteca y me parecía, y creo que hasta ahora tengo ese problema por que los objetos o los talleres que damos no son extraños a los jóvenes, sino tienen que ver con sus realidades, con distintas realidades. Y que eso les ayude a abrir su mente, les ayude a criticar, les ayude a pensar y a decir yo no merezco esto y defender lo que uno cree. No como a mí me pasó que tuve años sometida a algo que yo sabía que no sabía que estaba mal y llegué así a darme cuenta muy tarde
Pero creo que de los 300 jóvenes de la escuela, varios salen guerreros, varios de ellos salen jóvenes pensantes que son capaces de transformar su entorno. Les voy a mostrar un video que resume un poco lo que hace la Escuela Popular y también de las etapas que tuvimos. Son las actividades de solamente 2 años que tuvimos que resumir, donde muestra, van a ver cómo levantamos una casa y las varias etapas que tuvo la escuela y también el paso que dio este año, un gran paso de tener un lugar alquilado a tener un local, que ya mi compañero les va a hablar.
en las fotos, este año, al comienzo del año, fuimos desalojados de una casa y fue un momento muy difícil, porque se puso mucho esfuerzo y empeño en tratar de recuperar una casa abandonada, la cual al final fuimos desalojados y eso nos creó mucha impotencia, mucha angustia. Y era como que el sueño se estaba perdiendo, el sueño grande de Jode de tener una escuela que tanto ella deseaba. Pero después ella un día me preguntó, ¿y si compramos un terreno? ¿Por qué no construimos de esa forma que vos me dijiste? Y eso era justo lo que necesitábamos, era una forma de transformar esa realidad que se nos venía abajo y agrandar nuestro sueño. Y de esa manera fuimos buscando algún lugar y conseguimos un terreno en el centro mismo de Areguá, a una cuadra de la estación del ferrocarril. Y este lugar que ven así, que era una chatarrería, nosotros pudimos tener la visión de transformar este espacio y crear un lugar que nos permitiría continuar con los talleres. En este momento, como vieron, estamos trabajando en las plazas de Areguá. Pero antes de explicarle cómo estamos trabajando, nosotros le mostramos a los chicos, pareció a lo que es la biomímica que habló Sheila, de cómo construyen los animales. Los animales, todos construyen con los materiales que están a su disposición, los que están cerca, sin un gran impacto ambiental. Y teniendo en cuenta mucho lo que es el entorno del espacio, y en la mayoría de las veces también hacen trabajo en comunidad, como las abejas o las termitas, las hormigas, y hacen espacio del tamaño necesario para ellos sin construir más ni menos. Pero hay un animal que fue nuestro primer profesor, que era el hornero, y los chicos entendieron enseguida el mensaje. El hornero, o más conocido como el Alfoncito también, construye su casa en pareja y ellos buscan el barro del suelo, juntan pasto o paja y van así construyendo sin manos, con sus picos nada más. Y a los chicos les encantó ver estas imágenes y les propusimos de construir nuestra propia escuela de esa manera. Pero antes de hacer la escuela, dijimos, bueno, vamos a probar primero con un tatacuá. ¿Por qué el tatacuá? Porque era una técnica también que se estaba perdiendo. Algunos de nosotros ya no sabíamos cómo era de hacer ese domo que parece tan difícil. Y también era una excusa para poder tocar nuevamente el barro. A pesar de que la mayoría de los chicos en Areguá son o hijos alfareros o tienen algún tipo de pariente que trabaja con el barro, era también una cosa que nosotros supimos, que la comida y el fuego son elementos que unen. Y aprovechamos para hacer deliciosas comidas y organizamos un caruguazú. Y que en ese espacio del terreno empezamos a compartir nuestras ideas del futuro de la escuela, que era la construcción misma de ella, y ver qué conocimientos había dentro de la misma comunidad, porque muchos de ellos nos dijeron, sí, mi abuela había construido ya así, pero como que se dejó de construir de esa manera. Y el horno, si es que se caía, también íbamos a repensar todo. Pero el horno funcionó muy bien, es más, funcionó demasiado bien. Este no está, ahí está. Bueno, empezamos con los cimientos y la gente nos preguntaba, ¿por qué una bioconstrucción? Y al comienzo dijimos, bueno, quizá sea más barato, me decía Joder, ¿verdad? Yo creo que va a ser una buena idea hacer ese tipo de construcción. Y tuvimos una ayuda de alguna gente que nos ayudó en la parte más pesada del trabajo. Para construir una casa hace faltan 5 cosas. Nosotros ya hemos conseguido el espacio, que a veces es difícil de conseguir. Habíamos dado mucho para poder conseguir el terreno. Hace falta destreza, hace falta tiempo, hace falta tener mucha determinación y hace falta también dinero. Sea cual sea la forma de construir, hace falta. Y ahí entonces uno tiene una casa. En nuestro caso, yo tenía una pequeña experiencia de construcción
natural en otro lado, y eso me dio, ahí yo pude entender los beneficios de lo que es una construcción natural, tanto en salud, en estética, en psicología, y también en términos ecológicos y económicos. Bueno, decidimos convertir la construcción de la escuela en un taller más, o sea, que teníamos todo el año para construir nuestra escuela. Íbamos a empezar con un Oga Guazú, que es un salón multiuso, y eso nos dio mucha determinación para emprender este nuevo desafío que nos propusimos. Había que conseguir dinero. Hoy en día, mucha gente que no tiene tanta destreza y sí mucho dinero, contrata a un arquitecto y le construye su mansión. Pero la mayoría de la gente no vive esa situación. A pesar de que puedan ser albañil, no tienen la oportunidad de construir su propia casa. Entonces, uno de los objetivos también de esta construcción era acercarnos a toda la gente de la periferia, y muchos de los padres, de los chicos de la escuela también son de escasos recursos. Entonces, era una oportunidad para que una familia pueda autoconstruirse. Y eso no significa que no se le hace caso a los arquitectos ni nada de eso, pero por lo menos le da la oportunidad a una persona de mejorar su calidad de vida con un hogar digno, cómodo, y de esa manera, también sin muchos impactos ambientales, poder construir una casa. Y así fue como convocamos a hacer un curso de construcción, de bioconstrucción, y tuvimos la suerte de que estaba cerca en el país un bioconstructor uruguayo, Daniel Smith, que nos enseñó a hacer las técnicas de las paredes. Y en cada pared de este espacio hay una técnica diferente para poder mostrar a la gente que con lo que haya uno puede estar construyendo. No hace falta ir a comprar cemento, acero, todas esas cosas. Con lo que uno tiene a su disposición, uno va construyendo. Y una de las enseñanzas más importantes de Daniel fue que una persona no puede construir una casa, pero que 10 personas pueden construir 10 casas. Y ese es el valor comunitario de esta construcción, en el que gente de todas partes vino a participar, y así fue como levantamos las paredes. Vinieron artesanos, gente del extranjero, los chicos mismos, les encantaba pisar el barro, o sea, ¿a quién no le gusta? Gente que tenía miedo. También se desarrollaron técnicas que ni el instructor sabía. Esta es una técnica que ahí mismo en Areguá se desarrolló. Y mientras tanto, como las fotos mostraban, estábamos en un lugar en la plaza, donde continuamos los talleres hasta hoy día. Y así fuimos construyendo, ladrillo por ladrillo. En vez de ser un ladrillo en el sistema educativo, fuimos construyendo los ladrillos para nuestro crecimiento y aprendizaje. Para un arquitecto esto sería como una maqueta a escala 1:1, porque es un experimento. Estamos probando las diferentes técnicas, y mientras vemos la que funciona mejor, entonces ya hay una experiencia viva. La gente nos pregunta, ¿dura esta construcción con barro, no se te cae? Y nosotros aprovechamos que vino Daniel, no teníamos techo, no teníamos plata para construir un techo, y las paredes aguantaron todo el invierno, aguantaron tormenta, patadas de joe, y así le fuimos convenciendo también un poco a la gente. A ver. Y continuamos construyendo así. Después, gracias a eso, la gente tuvo un poco más notoriedad el proyecto y conseguimos una plata para construir un techo, y eso nos facilitó hacer la construcción mucho más rápido. Y muchos de los padres a veces nos dicen, inclusive a mí me dicen, pues llego con las uñas todas rojas, ¿cómo mi hijo viene tan sucio? Y cosas así. Pero la mayoría de la gente está, de los padres inclusive, están apoyando, algunos de ellos vienen también a ayudar. Y así de a poco estamos construyendo. Ahora estamos construyendo todos los domingos y entre semanas, si es que hay gente que quiere participar, es una oportunidad para desarrollar su creatividad, para experimentar, para investigar. Y en este espacio estamos, o sea, en el futuro queremos tener una biblioteca, que es lo que ya teníamos, y vamos a construir también, vamos a tener un vivero, una huerta comunitaria que ya empezó.
también una cocina para cocinar algo de lo que ya se cultivó. Y bueno, y le esperamos a todas las personas interesadas en continuar este sueño de lo que es la Escuela Popular del Cántaro. Muchas gracias.